Pues no sé si se habrá actualizado. A mí es que no me ha salido. No. Espera un momento. ¿Qué está pasando aquí? Babel, ¿estás bien? ¡Imbécil! Me cago en mis muertos. Sois gemelos. Con razón ganabais siempre. Para cuando empezaba una carrera con uno, el otro estaba ya en la meta. Mira, Babel. Su cerebro ha llegado por fin a la altura de sus piernas. No sabes cuándo parar, ¿verdad? Espera. No somos mala gente, ¿vale? Es decir, igual tampoco somos buena gente, pero... Lo que quiero decir es... Cada cual hace lo que puede, ¿verdad? Y esto es lo que se nos da mejor a nosotros. Intentamos hacer otras cosas. Cosas que no se nos daban bien. Y acabamos endeudados. Hasta el cuello de deudas. Y ahora tenemos que pagarla. Así que timamos a la gente. Nadie sale herido. No somos bandidos. Escucha, ¿y si te devolvemos lo que apostaste y nos olvidamos de todo, eh? No puedo culpar a nadie más que a mí mismo. Debería haberos visto venir a kilómetros. Quedaos el puto dinero y largaos. ¿De verdad? Sí, en serio. Perdeos antes de que cambie de idea. Imbécil, tenías que dejar que esos mordedores te pillaran, ¿eh? ¿Cómo? ¿Crees que lo hice adrede? Venga ya. Vale. Yo imagino que tampoco se cambiará mucho del que ya existía, ¿no? A ver, ¿pero qué es difícil en un juego de zombies, tío? Porque yo estoy en normal y, por ejemplo, los de... Los víricos me matan de súper pocos golpes. Ya en normal. ¡Cómeme el nabo! ¡No llegué! Hola. Pero ese en muchas misiones lo único que hace realmente es romper la progresión, no sumarle dificultad. Para mi gusto, este tipo de juegos no debería ser mucha dificultad. Porque lo rompe por completo. Porque...
hecho, un montón de juegos se han ido al carajo por la moda de poner el sistema de dificultad, ¿sabes? De todos modos, yo siempre digo lo mismo. El modo en que, en teoría, está preparado el juego es el normal. Normal, ¿no? Me he quitado la ayuda de apuntado, tío. Te recomiendo 1000 hacerlo. Porque como puedes ver, ya no fallo. Y si falla es culpa mía. Vale. ¿Cuántas me quedan? Queda una. Vamos a volver a crear, pues. Seguramente han cambiado más. O sea, no tendría sentido que cambiase solamente un modo de juego, ¿sabes? Come on.
Eso no me termina a mí de... Aquí están las mochilas. Hay que alimentar a esa familia. ¿Qué pasa con el modo pesadilla? Aquí está, por fin. ¿Trajiste los suministros? Escucha, esos dos, ¿te das cuenta de que... ¿Hablas de mis padres? Bueno, eso es... ¿Esos son tus padres? Acabo de decirlo, ¿no? Mamá, papá, mirad quién ha venido. Os dije que no cogería la comida y se largaría. Lo sé. Sé que tenéis hambre. Escucha, chaval. Sabes lo que significa transformarse, ¿verdad? ¿Qué crees? ¿Que he vivido escondido bajo una piedra? Claro que lo sé. Bien, entonces, tus padres... Ya no están con nosotros. Se han transformado. ¡Ni de coña! ¡Mira! ¡Eh, papá! ¿Tienes hambre? Son víricos. Puede ser peligroso para ti. Me las arreglaré. Entre tanto, volvamos a los negocios. Te dije que si te contrataba para la misión te pagaría. ¿Tienes la comida? Claro. Toma. ¡Genial! Gracias. Ten, mamá. Ven, papá. Disfrutadlo. Bueno, adiós. Nos vemos mañana. No os preocupéis, volveré para traeros comida. Y aquí tienes. Esta es la superarma. Mi padre no la necesita ya. Gracias de nuevo. Mis padres están muy agradecidos, como puedes ver. Pobre niño, tío. Vale, o sea, el modo pesadilla es modo inmersivo, sin más. Vale. A ver, no está mal. No...
Ese tipo de cosas son justamente las que yo te digo que no me terminan de encajar, ¿sabes? Pero se ha bugueado que flipas. Bueno, pues... LOL. Hombre, no. Ahora sí.